Ok. Ryu, Ryu. Quedamos así. GCC Bison, lado izquierdo, con Ryu, con el Ryu gris, mientras que Arcadianox está con el Ryu blanco del lado derecho. ¡Ah, qué hora pelea, Daigo! ¡Lárgate! Lo clava Arcadianox. No le sale el, ¿cómo se llama? El cara cancel. No, pero sí le conecta un buen agarre y le saca un round de ventaja a GCC Bison. Eso recién está empezando. Recuerden que son FT5. Lo que quiere decir que primero en llegar a 5 es el que va a ganar. Por el momento, Arcadianox con el round de ventaja. Gracias a Leticia por el like. Bienvenida a la transmisión. Ahí apoyando su momento a los peruanos. Y ahora, ¿por quién puede estar votando? Las encuestas ya se apagaron. ¿Quieren encuesta? Vamos a las encuestas. Entonces, ¿dónde están encuestas? ¿Dónde están las encuestas? Aquí hay una encuesta. Aquí hay una encuesta. A ver, ¿quién gana? Vamos a poner acá Arcadianox. GCC Bison versus Arcadianox. Ambos bolivianos, así que ustedes voten. Yo voy a poner las preguntas. Ambos son bolivianos, Arcadianox y GCC Bison. Ustedes dirán quién gana. Eso va a depender de usted. GCC Best Player boliviano, dice el amigo Skate. Pero por el momento, Arcadianox está demostrando que no siempre el favorito gana. Porque, uy, el trade. Creo que separa el gris. A la justa, si metemos el empate. Ah, bueno, eso sí es cierto, los tracks. Miren lo que quita el Tatsumaki, por Dios, cómo quita, qué bestialidad. No, se fue de largo el Tatsumaki, igual le pegan a GCC, no se da cuenta, sigue pegando. En el duelo de Ryu le está yendo mejor a Arcadianox que a GCC. Atacando con todo. Se le acerca. Está bonito el duelo. Duelo de karatecas, está muy parejo. No se anima a sacar Chorrico, ahora sí lo saca GCC. Lo que hacían Arcadianox, no le termina cayendo el Hadouken. Pero sigue pesado. ¡No! Inteligente. Muy inteligente Arcadianox, le ganan el vivo. Un Hadouken, no le llega a salir el Chorrioken. Y es punto para GCC Bison. 1-0, eso recién empieza. 1-0, Leticia. Vaya que es tuya. Está muy parejo. Y ahí, saludando a Leticia. Ven una mujer y la gente se vuelve loca. No, lo clavaron Arcadianox. Muy bien por GCC, pero combina mal. No combina bien. Tenía que haber hecho mucho daño. Gracias a Ezequiel por compartir, amigo Nostrax. Y no sé cuántos seremos en la transmisión, no me he fijado, pero de lo bueno poco, dicen. Buena mecha, sí, está muy parejita. Tiene la ventaja. ¿Cómo no? No llegó el Hadouken, igual parejito. Sin vida, le da la vuelta a Arcadianox y recupera el round. Muy parejo, se conocen bastante los chicos. Guerra de Ryus. Ambos bolivianos, ambos en su última chance, porque de aquí a casita. No regales así una oportunidad. Leticia dice que va a jugar. La suya va a jugar mejor, pero no sé a quién se refiere. Le falla el Chorrioken a GCC Bison. Renegando por ahí. Perdón, cómo lo agarran al Arcadianox. Muy pesada la presión que tiene Arcadianox en la esquina. Logra salir. No
castiga nada. Y segunda vez que le roba el round, le roban a GCC. ¡Fuerza! A peruanos, dice Leticia. Gracias. ¿La peruca? Peruanos, me imagino. Y ahora está pareja, la pelea está muy entretenida. Ambos con un nivel muy similar están, que se define por un golpe estas peleas. Porque se anima a saltar el Cadiano, recibe un Hadouken de parte de GCC, luego una patada, otra patada, no entra ahora. Uy, cómo sale con el Tatsumaki. Lo que le quita, o sea, es arriesgado Arcadiano, o sea, se está arriesgando bastante. Pero, o sea, se arriesga a atacar, digamos. O sea, él es el que rompe el juego del Hadouken. Se atreve a ir hacia adelante, antiaéreo de parte de GCC. Arcadiano está esperando la oportunidad para sacar el Tatsumaki y le falla. ¡No! Giro mortal, dice Leticia. Ahí Men in Black dice que ha violado a Carnicero como en 4FT. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero mira, papá, ahí lo tiene arrinconado Arcadiano, pero igualito se recupera. Momento de atacar de GCC. Agarre. Segundo agarre, no le importa nada. Tercer agarre. No, se quedó. Ok, adelante GCC Maison 2x1. José, Skate, te cuento. Arthur es Men in Black. Es un buen Dalsing y futuro buen Bison. Es un niño, recién ha cumplido 19 años. Tú tienes 3 veces su edad, weón. Lo clavan a GCC. Oye, ¿no se actualizó el puntaje? Yo le puse actualizar. Ok, ya está, 2x1. Y Arcadiano poniéndose adelante en este primer round de la cuarta pelea. Va 2-1 a favor de GCC. Todavía está. Puta, ya empezamos. Así es, pues. Skate es viejo, bro. Bebito, sí, es Bebito. 19 años tiene Arthur. Es un niño todavía. Son 19 cumplidos, porque los ha cumplido este año. Está con la ventaja Arcadiano. Esperemos de que pueda mantenerla. Perfecto el salto, evitando el salto de GCC. Con nada para ganarle y dejar las cosas 2-2. Con cuidado Arcadiano. No te equivoques. ¡Oh! La pasabola con el Tatsumaki. Termina 2-2. Se ponen las cosas 2-2. Alcanzando Arcadianos a GCC Bison. Y yo tengo. No, en verdad, Manny Black tiene 19, ¿no? Es un niño todavía. Ainda no canto. No, Vegetsu tiene 45. Es mayor que yo tengo 44. Entre 45, ese no es mayor que yo. Tú eres el Bamba, tú eres el bot, tú no cuentas. Está parejo 2-2. GCC Bison adelante un round sobre Arcadiano, pero no se puede descuidar. Está muy parejo, muy parejo. ¿Que Gigasar es chivolo? Ah, más chivo que bolo. Tiene que. Que Gigasar tiene 28, creo. Ok, bien presionado GCC nuevamente. Arcadianos dándole bastante pelea. Está muy parejo, eso para cualquiera. No hay superioridad de nadie, porque un round es de GCC, el otro round es Arcadianos. Estamos así, round con round.
Qué mal. Ya tengo 39. 39 jugando Street Fighter, viejo asqueroso, que va a tener 39 años. No. Adelante, GCC, qué apretada. Está muy apretado este duelo, Nadie se quiere ir, señor Stark. Todo el mundo está jugando round por round. 3 a 2 por el momento. Muy parejo. Gracias a la gente que está compartiendo aún a estas horas la transmisión. Estamos en Copa América 2019, celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Los mejores representantes de la Champions, que aún siguen vivos, presentes todos, o gran parte de ellos, en Bolivia. Gracias a la organización del evento. Gracias a André Coelho, siempre en la movida. Gracias a los chicos de Bolivia por darle buena acogida a los, a todos los participantes que han ido a jugar este muy bonito juego. Desde por acá. ¿Cuántos hacen Fighter? ¿Para quién está votando en estos momentos? Dice. No, yo. Es que la verdad, entre GCC Bison y Arcadianos. Yo le voto a Arcadianos porque siempre votas por el que, digamos, más débil, ¿no? GCC Bison es el campeón de Bolivia durante bastante tiempo y ahorita está teniendo bastante problema contra Arcadianos. Así que me gusta esa pelea y yo voto porque Arcadianos ahorita lo empate. Yo quiero que Arcadianos gane esta, que no se le vaya a GCC. ¡Vamos, un golpe más! ¡No! El Tazu busca el cross up, no consigue, agarre de parte de Arcadianos, le va a quitar el round y se lleva la pelea. ¡No! Yo creo que gana los barriles, el carro va a ganar. ¡No! ¡Oh! ¡3 a 3! 3-3, ahora sí no tengo favorito. 3 a 3. Ah, ok, del torneo. Yo no te puedo decir que es mi favorito, pero yo creo que el que va a ganar. Ok, cambiamos GCC Bison, vino con Bison, no me importa nada. Llámame como quieras. La vive este viejo, esas basuras. Saludos a todos, chicos. Están aparte de estar aquí jugando, también están viendo la transmisión, así que se divierten de doble lado. Ok, por el momento pone Bison y le funcionó. El primer round le sacó bastante rápido a Arcadianox, pero ahora está cometiendo algunos errores que de los cuales está aprovechando Arcadianox. Viene la presión, va a buscar agarrar. ¡No! Lo adelanta muy bien GCC y cuidado que te pueden marear. Bien, lo botó hacia adelante, qué raro. El Tatsumaki entra con todo, la tijera de Bison. Si se viene contra ese Ryu, lo va a marear. Ya está, antiaéreo. ¿Por qué ningún brasileño usa blanca? No sé. Leticia Montero dice que va por el lado más fuerte. Yo pienso de que el torneo tiene muchas chances de ganarlo Fernando, puede ser. Y vaticino Fernando Gotexi. Gracias a Leticia por el follow. Bienvenida, Leticia. Oh, no, lo clavan. Arcadianos todavía tiene chance. Hay bastante vida que le queda. Uy, ¿eso? ¿Era doble pisotón? Ya, busca cross. No, se demoró un año para saltar. Adelante, se demoró un año para saltar. Arcadianos tenía que haber saltado mucho antes para buscar el cross-up, pero se demoró tanto y le cayó enfrente. Bueno, Arcadiano, que se acabe una vez. No.
muy pesada la pelea. GCC Bison Arcadianos. No, y lo clavaron. Ay, parece que ese round de ventaja para GCC, si es que no se equivoca, puede marearlo. No, se quedó. ¡Ya! ¡Ya, mareado! ¡Ya! ¡Vamos, Arcadianos! ¡Agárralo! ¡No! ¿Por qué no lo agarras? ¡No! ¿Por qué se quedó? ¡No! ¡Oh! La patada lo mandó a la lona a Arcadianos y queda round de ventaja para GCC y match point. Militar rudo, dice Leticia. Eso fue la poca experiencia de Arcadianos. Sí, bro. Qué pesada la pelea, muy pareja. El uppercut, no, el Shoryuken se lo comió Arcadianox. Uy, el Tatsumaki igual tiene bastante daño. Vamos, uy, oh, no, cómo le entra en la barrida. Arcadianox se trata de defender con Hadouken, busca castigarlo por debajo. No, se va hacia atrás, es momento de atacar. Deja ese Bison mareado y es todo. GCC Bison avanza por llave de loser. Y Arcadiano, muchas gracias por participar. Muy buena pelea, punto a punto. Lo forzó a GCC a sacar a su jugador más fuerte. Muy buena pelea, muy entretenida. Ahora